Bienvenidos amigos, esta es nuestra exégesis de camino, nuestra exégesis simple para el domingo número 27 del tiempo ordinario en el ciclo B. Los domingos tienen estos tres ciclos A, B y C. En el ciclo A tenemos a San Mateo, en el ciclo B a San Marcos, en el ciclo C a San Lucas. Y estamos ahora con el capítulo décimo, a comienzos del capítulo décimo se toma el pasaje del Evangelio para este domingo. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra inteligencia. Lo más importante, siempre lo decimos, es que podamos recibir este mensaje con la, el auxilio del mismo Espíritu Santo que permitió que fueran escritas estas palabras. Pedimos ese don del Espíritu con la intercesión de María Santísima aquella que dócil al Espíritu, concibió la palabra, vivió su vocación santa, entregó todo su amor al Señor y es ejemplo para toda la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pasaje de hoy, como hemos dicho, está tomado de San Marcos en el capítulo 10. Son los versículos del 2 al 16. Y vamos a notar que hay como dos temas que al principio uno los puede sentir completamente diferentes o completamente desconectados. El primero tiene que ver con el mandato de Cristo con respecto al matrimonio y el segundo tiene que ver con la manera de acoger el reino de Dios, acogerlo como un niño. Vamos a ver entonces en primer lugar el texto en español, según nuestra costumbre, y luego, pues nos acercaremos al vocabulario griego. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara. Pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Bueno, ese es nuestro texto en español. Antes de entrar en los detalles, yo quiero subrayar un pequeño un pequeño dato que nos orienta mucho. Observemos la pregunta que hacen los fariseos y observemos cómo Cristo frente a una pregunta, da dos respuestas. La pregunta de los fariseos se refiere solamente a la voluntad del hombre, del varón. La pregunta de ellos es, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Ellos no mencionan el caso de la mujer que repudia al marido. La perspectiva de ellos está completamente centrada en el varón. La respuesta de Cristo, que luego la vamos a ver más, eh, con más detalle, la respuesta de Cristo toma las dos perspectivas. Mira el versículo 11. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Eso para el caso del varón. Y ahora agrega el caso de la mujer. Si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Lo que quiero destacar es que para los fariseos solo existía el deseo o la decisión del varón, mientras que Cristo considera este aspecto de la unión matrimonial tanto del lado del varón como del lado de la mujer. Es un, es un hecho interesante y que creo que hay que tenerlo presente. Vamos con el vocabulario. Empezamos en el versículo 2. Cai proselzontes. Ahí podemos reconocer la raíz del verbo erjomai con su aoristo, que es el que da origen a proselzontes, acercándose. El verbo sería proser homai. Er es un verbo que prácticamente encontramos eh, en cada uno de estos pasajes, porque es un verbo muy general. Se refiere al movimiento, se refiere a ir. Entonces, proser homai es ir hacia adelante o acercarse. Con un subrayado en color verde tenemos aquellas palabras que son propias de la cultura que son propias del idioma arameo. Entonces ahí están, por ejemplo, los farisayoi, que estos son los fariseos, un grupo bastante fuerte en tiempos de Cristo, caracterizado por la obediencia estricta a la ley de Moisés. Pero no solo a la ley de Moisés, sino a las interpretaciones de la ley que daban usualmente los escribas. Sin embargo, los escribas no estaban de acuerdo en cuál podía ser motivo suficiente para una separación, para un divorcio. Y una vez más destaco, ellos miraban el divorcio únicamente desde la perspectiva del varón, es decir, si el hombre está contento o si el hombre no está contento. Lo que suceda con la mujer no era tema que les interesara a ellos. Kaipros elzontes, farisayoi, Eperoton autón. Eperoton, pues, es un... Eh, viene del verbo eperotao, que significa preguntar. Eperoton autón, le preguntan a él. Ei, una conjunción que introduce un condicional, Ei exestin andri guneika apolisai. Existín es un verbo defectivo de que prácticamente solo tiene este uso. Si es legal, solo se utiliza para eso, si es correcto, si es algo que se puede hacer. En la traducción al español este aspecto legal no aparece, sino únicamente queda eh, si puede. Bueno. Digamos que queda implícito, queda implícito que se trata de, de, de si es, de si se puede legalmente, ¿no? Esto es, esto es lo que queda ahí como implícito. Eperoton autón. Le preguntan. E existin Andri gunaika Apolio lio es el verbo tal vez más regular que tiene la lengua griega lio significa desatar, significa soltar Apolio es como soltar desde uno y en ese sentido por esa preposición que está ahí como prefijo pues hace alusión a, a lo que podríamos llamar abandonar. En el griego del Nuevo Testamento, apolío tiene el sentido de, de repudiar. Y en este pasaje, que lo vamos a encontrar tanto para el, tanto para el varón como para la mujer, apolío significa eh, dejar a la pareja, repudiar. En, en latín lo traducen como dimitere, dimitere, de ahí viene la dimisión, por ejemplo, en, del latín dimisión. Entonces la pregunta de ellos es si se puede repudiar. Pero fíjate que aquí es donde entra el tema de los casos gramaticales. Andri, exestin andri. Si es lícito para el varón, ahí está en dativo. Gunaika está en acusativo. Entonces, lo que es lícito se pregunta para el varón y la que es repudiada es la mujer. Exestin Andri Gunaika apolusai. Si es lícito para el varón, repudiar, rechazar a la mujer. Gunaika es el acusativo de Gune. Gune es mujer. De ahí vienen pues todas estas palabras. Como por ejemplo, eh, ginecología o, o todo lo que tiene que ver con la, con la mujer, con lo propio de la mujer. Esa es la pregunta de ellos. Y añade el evangelista, peirazontes autón. Peirazo, de donde viene, por ejemplo, peirasmón. Peirasmón es, es la prueba, es la tentación. Peirazo es poner a prueba como verificar la calidad o de qué está hecho algo, someter a prueba. Entonces los fariseos hacen esta pregunta poniendo a prueba a Jesús. Eh, esta anotación del evangelista es importante porque nos hace ver que la pregunta de ellos no es una pregunta para cambiar, no es una pregunta para ver qué tenemos que hacer. Que sea correcto. No están buscando lo correcto. No están buscando cambiar. Están buscando probar a Cristo. Como este tema del divorcio era un tema tan discutido, ellos quieren saber en dónde está Cristo, pues para tener de qué acusarlo. De eso es de lo que se trata. Ellos no son buscadores de lo correcto o de lo verdadero, sino que simplemente quieren saber en dónde está Cristo, pues para para tomar las medidas, digamos, adecuadas. Jode apocricéis e hipenautois. Él, ese jo, ese artículo, pues está aludiendo a él, Apocritéis respondiendo, e les dice, te, que, hymen, a vosotros, eneteilato, Ti humin eneteilato Moisés. Obviamente, pues Moisés se refiere al, al gran promulgador de la ley en el Antiguo Testamento, el que sacó al pueblo de Egipto, el que le dio la libertad, el mediador de la alianza. Ti humin eneteilato Moisés. El verbo ahí es entelomai. Entelomai es poner un. Un precepto. En tole es un precepto, un mandato, una orden. En telomai es poner, prescribir algo, mandar algo. Entonces la pregunta es clara: ¿qué prescribió, qué mandó a vosotros Moisés? Observemos cómo Cristo va a responder como en dos pasos. Bueno, esta no es respuesta, esta es una pregunta. Pero Cristo hace un recorrido que va como en dos pasos. Primero se remonta a Moisés, pero luego, por encima de Moisés, se remonta a la voluntad del Creador. Es decir, Moisés no tiene la última palabra aquí. Cristo en primer lugar basta Moisés y luego basta el Creador. Hoy de Eipan, ellos dicen, ese hoy, de nuevo es un artículo con función de pronombre, ellos le dicen... Epetrepsen Moisés, Biblion apostasiu, grafai, kai apolisai. El verbo primero es epitrepo, que es dar permiso, que es permitir. Entonces, le dicen ellos, permitió Moisés, Moisés permitió, Biblion. Por supuesto, de ahí viene la palabra Biblia. Biblion significa un escrito en su materialidad como decir un papiro, como decir un rollo. El plural, pues es Biblia o Biblia, que es el término que nosotros utilizamos para el conjunto de los libros sagrados. Literalmente Biblia quiere decir eso, los libros. Entonces, Biblion apostasiu. Apostasiu. apostasion significa... A ver, es, es, es la separación, es el hecho de separarse. De ahí viene la apostasía. La apostasía es la separación, la persona que se separa de su comunidad de fe, la persona que renuncia a la fe. En español, el sustantivo correspondiente para quien realiza tan acto, acto tan terrible, es, la, es el apóstata apóstata es el que comete la apostasía. pues apostación apostación es, es esa separación. uno puede ver las raíces stasis siempre se refiere a lo que está puesto y, y apó es como el punto de partida de un movimiento que se para. entonces apostación se refiere a esa separación. Biblion apostasiu, apostasiu está en genitivo, entonces significa el, 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 el rollo, el papel, el documento de la separación. Permitió Moisés el documento de separación, grafai, grapsai, perdón. Grapsai. Es decir, escribir. Kai apolusai. Grapsai permitió Moisés. Moisés permitió escribir acta de separación o documento de separación o libro de separación y repudiar. Eso fue lo que permitió Moisés. Entonces, ahí tenemos la situación con Moisés. Pero observemos, como ya destacábamos desde el principio, que a quien se da el permiso de esa acta de repudio, o esa acta de divorcio, es al varón. Es al varón a quien se le da ese permiso. Entonces, está eso desbalanceado, y entonces aquí es donde interviene Jesús y dice, o de Jesús eipen, dijo Jesús a ellos, autois, pros, en ese caso significa a causa, pros ten esclerocardian humon, por la esclerocardía. Scleros significa duro, rígido, y cardía, pues alude al corazón. Entonces, a causa de la dureza de corazón de vosotros, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, dice la traducción que utilizamos, egrafen, egrapsen, perdón, egrapsen, humin, ten entolentauten Escribió para vosotros ten entolén Entolé, como antes mencionábamos, significa un mandato, una pieza legislativa, una orden. Dijo Jesús a ellos. Prostensclerocardian humon tenentolentauten a causa de la dureza de vuestros corazones. Es decir, que en ese aspecto, la ley de Moisés no vence la dureza del corazón, sino solamente la tiene en cuenta. Y hay que tener en cuenta nosotros que esa dureza de corazón hace alusión a la dureza de corazón del varón. Me disculpan que estoy siendo tan insistente en esto, pero es que hay que tener una visión real de qué es lo que estaba pasando en este pasaje. Les dijo Jesús, a causa de la dureza de vuestros corazones, escribió, escribió Moisés, ¿se entiende? Ese precepto. Ese precepto. El latín traduce Ad duritiam cordis vestri scripsit bovis preceptum istud. Que es interesante porque la expresión que se utiliza en, en, en latín y que corresponde literalmente a ese pros está indicando como a qué se dirigía. ¿A qué se dirigía directamente ese precepto? Se dirigía a la dureza del corazón. Ese es el primer paso, llegar hasta Moisés. Pero por encima de Moisés está el Padre Celestial, está el Creador. Y entonces aquí es donde Cristo se remonta a la voluntad original de Dios. Apodearjesctíseos. Arsen, kai, epoiesen autus. Pero apo, arges, ctiseos. Arges, perdón. Arges, pues es el genitivo de arge. ARGES se refiere al comienzo. Y aquí está arge, ctiseos, El comienzo de la creación comienzo de la creación, pero del comienzo o desde apó indica el origen, punto de partida, siempre apó es punto de partida, punto de separación, pero desde el comienzo de la creación epoyesen, epoyesen es del verbo pollo que significa hacer. Epoyes en autus los hizo, arsen caicelu. Arsen arsenos se refiere, es un adjetivo que alude a masculino. celus celeia, es lo femenino. Es interesante, nosotros traducimos los hizo. Hombre y mujer, o los hizo varón y hembra. En latín dice: initio autem, creature masculum et feminam fecit eos. Es, 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 es bien, bien interesante eso. <coughs> Porque aparece. Lo masculino y lo femenino. No es solamente que los hizo, aquí hay hombres y aquí hay mujeres, sino que esto aparece como característica, como característica de la creación misma. Es decir, lo masculino y lo femenino son como dos características de la creación misma. Y efectivamente, pues encontramos que lo masculino y lo femenino no solamente están en varones y hembras, sino que son características que encontramos en muchos aspectos de la creación, en el mundo vegetal, en el mundo animal. A mí me llama la atención esto porque... En algunas ramas del pensamiento oriental, por ejemplo, en el taoísmo, se hace énfasis, por ejemplo, en un principio masculino y en un principio femenino, lo que se llama el yin y el yang. Y muchos cristianos y católicos, cuando empiezan a conocer estas cosas del mundo oriental, se fascinan por esa cosmovisión que habla precisamente de lo masculino y lo femenino. Pero si tú miras en el texto de este Evangelio, que a su vez es una cita del Génesis en la traducción al griego, lo que aparece es los hizo o hizo lo masculino y lo femenino. Porque arsen es un adjetivo un adjetivo sustantivado en este caso que si uno lo fuera a traducir realmente significaría lo masculino y celu es lo femenino entonces esta es una característica del plan de dios y también uno se da cuenta que el intento de suprimir lo masculino y lo femenino es directamente una rebelión contra el plan de Dios. Es directamente un ataque al querer de Dios sobre la creación. No es solamente que haya, repito, hombres y mujeres, es que masculinidad y feminidad son como dos dimensiones de la creación. Espero que me estoy haciendo entender. Son como dos... Como dos características. Dos características. De la creación. Apodearges ctiseos. Ctiseos. Apodearges Arsen en Desde el principio de la creación. Ahora bien. Eh, esta. Característica es anterior a Moisés. Se basa en una ley anterior a la ley de Moisés. Se basa en una voluntad anterior y por lo tanto fundante de la existencia misma de Moisés. Cristo va exactamente a ese origen, a ese comienzo, en donde se puede encontrar la voluntad del Creador. Observemos que la traducción al latín. Ahí tenemos dificultad, dice, ab inicio autem creature. Bueno, a ver, desde el principio de la criatura. Es un poco rara esa manera de, de hablar. Aquí tenemos a poderjes Desde el principio de lo creado. Tal vez sería lo que habría que decir. Desde el principio. Desde el comienzo de lo creado, también se utiliza creación, ¿no? en la traducción. Aquí en latín dice abinitia autem creaturi, pero es un poco raro. Desde el comienzo de lo creado, Dios los hizo lo femenino y lo masculino. Entonces, el principio que Cristo establece es un principio que pone en igualdad de condiciones, lo masculino y lo femenino como características de lo creado. geneken tutu, Heneken a causa de, a causa de esto, Henneken tutu, cataleipsei, anthropos, ton patera, utu, kaiten metera, a causa de esto, cataleipsei, cataleipo, Significa dejar atrás. De hecho, leipo es eso, dejar. El, el kata viene ahí como a reforzar, como a subrayar. Y aquí también es interesante porque dice: dejará, la traducción dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Una pregunta es si se refiere únicamente al varón. Si nosotros vamos al texto hebreo en Génesis capítulo 2, encontramos que efectivamente se habla de Ish, que es el varón. El varón. El varón dejará a su padre y a su madre. Pero si nosotros vamos. A la traducción griega del Antiguo Testamento que circulaba en tiempos de Jesucristo, ya no aparecía Ish, cuya traducción sería aner, es decir, el varón. Observa eso. En la traducción de los 70, no se tradujo Ish como varón, como aner en griego, sino se tradujo Ish como antropos, que es el ser humano, el hombre pero entendido en sentido genérico, es decir, sin hacer cuentas de sexo masculino o sexo femenino. Entonces, la traducción de los 70, de ese texto del Génesis, ya nos está presentando lo que podríamos llamar un régimen de igualdad entre lo masculino y lo femenino. Genek en tutu, a causa de esto, cataleise anthropos. A causa de esto, el ser humano deja al padre y a la madre. O sea que si en hebreo era evidente que es el varón el que deja al papá y a la mamá para unirse a la mujer, en el griego... De la traducción de los 70, el griego que circulaba en tiempos de Cristo, ya no se utilizaba la expresión varón, sino la expresión ánthropos <coughs> haciendo alusión claramente al ser humano en su conjunto, tanto el hombre como la mujer. Pero hay que tener en cuenta que ahí, ahí también hay un poco de, de discusión, porque. En el texto de, la, de los 70, que repito, es la traducción al griego del Antiguo Testamento, la traducción que había en tiempos de Cristo, el pasaje del Génesis continúa diciendo: Kai Es decir, y se unirá a su mujer. Donde queda claro, en esa frase que se añade, que anthropos hacía alusión únicamente al varón. O sea que estamos en un punto de transición, en la traducción de los setenta estamos en un punto de transición. ¿A qué me refiero? Me refiero a que por una parte al utilizar anthropos se refiere tanto al hombre como a la mujer, pero en la frase que sigue, Kai y se unirá a su mujer, ya claramente se hace referencia al varón. La traducción de los 70 es como una transición entre una mentalidad que ve las cosas únicamente desde el punto de vista del varón a una mentalidad que ya toma en cuenta los dos puntos de vista, tanto el varón como la mujer. Lo cierto es que en los... Eh, en los códices, con mucha frecuencia, se omite la, esta segunda parte, la que he dicho y que no está puesta aquí. CAI PROSCOLO, CAI PROSCOLECESETAI. Me cuesta trabajo. PROSCOLECESETAI. Ese es el SE UNIRÁ. PROSCOLECESETAI. PROSGUNAICAUTU. PROSGUNAICAUTU. Esa parte está omitida en muchos códices. Todo eso es citado literalmente de la Biblia de los 70, traducción griega del Nuevo Testamento que circulaba en tiempos de Cristo. Entonces, hay esa transición que nos invita a mirar las cosas no solo desde el punto de vista del varón. Y luego sigue citando, y serán los dos. Eis En una sola carne. Se volverán una sola carne. Se harán una sola carne. Sarca de sarks, Sarx es carne. ...hoste uketi eisin dio a la mía sarx. Por consiguiente, por lo tanto, uketi ya no son dos, sino una sola carne. Jo jun joceos sinetseuksen antropos me horitzeto. Dos verbos de difícil conjugación, pero muy importantes aquí. Sitseuknimi es unir, juntar. nimi es lo que ha hecho Dios unir. Joritzo es dividir. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Mejoritzeto. No lo divida el hombre. Esta enseñanza era novedosa. Era novedosa para los fariseos, era novedosa para la multitud y era novedosa para los discípulos. Por eso en el versículo 10 leemos Kai palin y llegando a casa eistenoikian y en casa, pero hay una relación de movimiento llegando a casa palin de nuevo hoimazetai los discípulos pero y tú tú acerca de esto de Perotón Nautón le preguntan, le preguntan de nuevo. Hay como una novedad. Pero fíjate que es la novedad de descubrir el plan original de Dios. Es la novedad de superar la esclerocardía, de superar la dureza de corazón. Esa es la novedad a la que nos invita Cristo. Lo realmente nuevo no es acelerar la separación. Lo realmente nuevo es ir por encima de la dureza de nuestros corazones al plan original de Dios. Y les dice: apoluce apolise tengunai Si alguno repudia tengunai a su mujer, caigamese del verbo gameo, que es casarse, caigamese alen. Y se casa con otra, Allos es otro, Allen es el acusativo de otra y se casa con otra. Si repudia a su mujer y se casa con otra, moihatay epauten, ja mai es adulterar, adulterar, cometer pecado de adulterio. Lo que hace Cristo aquí es simplemente... Simplemente subrayar lo mismo que había dicho frente a los fariseos. Jos an Si repudia, este es el mismo verbo apolio, que es que hemos traducido por repudiar. Si alguien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Por encima de Moisés. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Se está remontando al plan original. Por encima de Moisés. Y nosotros debemos acostumbrarnos, si somos fieles a la escritura, a que por encima de cualquier interpretación que vengan a darnos, hay un plan original de Dios. Esto no lo va a cambiar, no lo cambió Moisés el plan original de Dios, no lo va a cambiar nadie. Moihata y Pauten comete adulterio contra ella. Y ahora dice la parte de ella, e andra y si ella repudiando a su marido a su hombre gamese alon moihatay. y si ella repudia a su marido eso no estaba contemplado en la ley de Moisés. Por eso te digo que estamos en un punto de transición muy interesante. Y si ella repudia a su, a su hombre, a su marido, si ella repudiando a su marido se casa con otro, comete adulterio. Moejatai. Hasta ahí viene la parte de la unión entre hombre y mujer. Y ahora viene como la segunda parte de este evangelio: auto autopaidia. Hinautón, Hapsetai, Hapsetai. Proséferon, Prosfero es portar hacia alguien, llevar a alguien. Aquí traduce con cierta elegancia, le presentaban. Paidía. Paidía son los niñitos. Pais es niño. Paidión es un niño pequeño, le presentaban niños pequeños. <coughs> el latín traduce et y li párbulos. niños pequeños. Y le ofrecían, literalmente dice el latín, ¿no? Que ese es el sentido de, de, de prospero. Prospero es como, como llevar. Tiene casi el sentido ese, es de una ofrenda. Que es muy evocador, ¿no? Los niños como una ofrenda para Dios. Tú nos los diste, nosotros te los regalamos, te los damos. El verbo haptomai, haptomai es, es tocar, es agarrar. Hoy de macetai. Epetimesan autois. Epitimao, que es un verbo de, derivado de, de, de timao. Timao es como dar honra, pero epitimao es como marcar una distancia. Marcar una distancia. La honra siempre pone una distancia. Entonces, epitimao es como marcar una distancia, que se suele traducir por prohibir. Aquí dice: los discípulos les reñían. En latín traduce cominavantureis. Muy técnica la traducción. El sentido, pues, está claro. Los discípulos ponían una distancia. Yo creo que esa es la, la, la mejor traducción. Pero los discípulos epetimesan, los discípulos ponían una distancia. Y don dejó Jesús, viendo esto Jesús, ¿qué hace? Eganáctesen. Eso es del verbo Aganacteo. Aganacteo, que es disgustarse severamente, enfadarse. Eganáctesen, viendo, idón, del verbo jorao, viendo esto Jesús, viendo Jesús. Eganactesen, que se disgustó, se enfadó y les dijo, afete, de afiemi, afete tapaidía, ergestai prosme, ergestai, venir a mí, prosme hacia mí, me coluiete auta. Coluio es impedir, frenar, no se lo impidáis. Tongartoyuton estin tu tuceu. De los que son como ellos, Toyuton, el Toyutos es ellos, el que es como él, Toyuton los que son como ellos. Tongartoyuton estin, el que es como ellos, de los que son como ellos, porque está en genitivo. Estin ge Basileia theou Es el reino de Dios. Basileia. El reino. Amen lego jumin. En verdad, digo vosotros. Jos an basileian tu tuceu, jos paidion, ume eis eisauten. El verbo clave es de que es recibir, acoger. Amen lego jumin. En verdad os digo, Jos anme dexetai. El que no reciba el reino de Dios, el que no reciba el reino de Dios, jos paidion, como un niñito, como un niñito, como un pequeñito, como un párvulo. El que no reciba. Quisquis quis 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 non recheperit regnum deibelut parbulus como un párvulo non intravit in ilud. Y después de esto ¿qué pasó? Pues que abrazaba a los niños, ¿no? cae en auta autá y abrazándolos a ellos kateuloge tas epautá. Eulogeo quiere decir bendecir. Y entonces esto es, y abrazándolos, abrazándolos, los bendecía dicéis. Ticemi es poner. Ticéis tasjeira se sepautá, poniendo las manos sobre ellos. Bueno, ¿cómo se conectan estos dos, estas dos partes del Evangelio? Tal vez esto es lo más interesante, cómo se pueden conectar. Porque por una parte tenemos lo del matrimonio y por otra parte tenemos lo de los niños. A mí me parece que la palabra clave es la dureza de corazón, que en griego se dice con una sola palabra, esclerocardía. La dureza de corazón que hace que el varón se centre en sí mismo y repudie a la mujer, aunque Jesús advierte. La mujer que se centra en sí misma y repudia al hombre. La dureza de corazón que nos encierra en nosotros. La dureza de corazón que no entiende el gesto tierno de aquellas madres que presentan a sus niñitos. La dureza de corazón que ve al niñito, que ve al pequeñito únicamente como un estorbo. La dureza de corazón que hace que el reino de Dios no entre en nuestro corazón. Que no se cumpla ese verbo dejomay, ese recibir el reino de Dios. Entonces, el mandato de Cristo, ese mandato de ya no son dos, sino una sola carne, no dividas lo que Dios unió, ese mandato solo se hace posible si el reino de Dios está en nosotros. Solo donde Dios reina se entiende el mandato de Cristo sobre el matrimonio. Porque donde Dios no reina, lo que reina es la esclerocardía, lo que reina es la dureza de corazón. Entonces se necesita, se necesita que llegue a nosotros el reino de Dios. Porque allí donde Dios reina, entonces se entiende qué es lo que Dios ha unido. Y por eso la pareja para perseverar requiere de que Dios reine requiere de que Dios esté presente y reine en ellos. Y para que Dios reine se necesita salir de la actitud del que está construyendo un pequeño imperio. El que está construyendo su imperio y cuando le sobra la mujer la desecha o la mujer que está construyendo su imperio y cuando le sobra el hombre lo desecha. De hecho la Biblia nos muestra el caso de una mujer así esta Herodías, que era cuñada de Herodes, pero que se une a Herodes, es exactamente el caso de una mujer así. Es una mujer que tiene su ambición, que tiene su codicia, que tiene sus ganas de ascenso y de poder y desecha al hermano de Herodes y se queda con Herodes. O sea que en la mujer también existe esa capacidad de encerrarse en sus intereses. Así que el mensaje de este Evangelio es precioso, porque el mensaje de este Evangelio es, deja la dureza de corazón, toma la actitud del párvulo del niño que confía y se abre al amor del papá, de la mamá, recibe así el reino de Dios y descubrirás cómo la fidelidad sí es posible. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.